Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y esto fue parte de nuestro en vivo Unidades de Reporte en Hematología. Vamos a ver cada uno de estos parámetros que conforman la hematología completa o hemograma. Aquí tenemos las unidades para lo que sería el recuento de leucocitos y plaquetas. Aquí les traje un ejemplo, un caso de lo que serían los glóbulos blancos. Esta es una forma usual de reporte, según la encuesta es la más popular. 5.300 glóbulos blancos o leucocitos, como los quieran colocar, generalmente lo abreviamos como GB. No es una abreviación universal, pero internacional, pero es universalmente aceptada. Sobre milímetros cúbicos es la unidad más popular. Luego le sigue esta, que sería 5.3 por 10 a la 9 sobre el litro. Las unidades, los resultados al final son todos muy parecidos, ¿sí? En definitiva son todos muy parecidos. Los estudiantes se suelen enredar mucho cuando hablamos de las unidades, pero los resultados son básicamente los mismos, lo que estamos es cambiando las comas. Vean que aquí ocurre también otro punto importante, en algunos casos se utiliza punto y se utiliza coma. ¿Qué nos dice ese ICSH con respecto a las unidades para el recuento de leucocitos y plaquetas? Bueno, que esta debería de ser la unidad. Nosotros vamos a reportar con punto en vez de coma. Nuestro sistema latino es muy popular usar la coma, aunque realmente deberíamos emplear el punto. Y se coloca el signo de la X, que significa por 10 elevado a la 9 sobre litros. Y entonces estas son las unidades internacionales para el reporte de los leucocitos y de las plaquetas. Existen unas formas inadecuadas de ellas y a mí me ocurrió. Por ejemplo, esta donde utilizamos este símbolo para denotar que es elevado a la 9, esto no es una unidad internacional. Sin embargo, por ejemplo, en las redes sociales no hay manera de elevarlo a la 9. Lo mismo ocurre con algunos software de laboratorio, lo cual es un error del software y es una mejora que deberían de tener los software que tenemos en los laboratorios. Hay otros que abrevian como 10 a la E sobre 9, que es para referirse al exponente. La forma entonces correcta de reportar, entonces tenemos la unidad separada por puntos por 10 a la 9 sobre litros. Para el caso del recuento de eritrocitos, esta es una forma muy popular, 4 millones, aquí ya tengo un error, de glóbulos rojos sobre milímetros cúbicos. Hay otros que reportan 4.3 millones sobre milímetros cúbicos. Hay otros que reportan 4.3 tera sobre litro. Bueno, le pido disculpas porque pueden que escuchen un ruido raro. Están haciendo unas remodelaciones por aquí cerca y a veces se escuchan algunos ruidos molestos. Entonces vemos que existen también diferentes unidades. Hay que poner orden. La unidad aceptada entonces 4.3 por 10 a la 12 sobre litros. Y esto entonces sería la unidad internacional a reportar. La mayoría de los instrumentos con los que ustedes trabajan tienen la posibilidad de reportar en las unidades que ustedes le asignen, ¿sí? Generalmente las propias casas comerciales le colocan las unidades que son más populares en su país. Pero esto es muy fácil de cambiar en cualquier instrumento.